quiero que unja tu servicio, unja todo tu ser, Señor, para que le den la fortaleza que él necesita para seguirte, Señor, para seguir tus preceptos. Bendice, gloria, alábalo, Señor, por siempre. Séllalo con tu sangre preciosa, Señor, que el maligno no se acerque a él, que no le haga nada daño, Señor, para que siga predicando tu palabra, ¿no es cierto?, por todos los confines de Chile y el extranjero, donde el Señor, donde tú lo llames, los hermanos lo inviten, Señor. Alabado seas, bendito seas, por siempre seas alabado, Señor. Pon en su boca palabras que tú quieras, que Señor, que nosotros escuchemos, que tengamos oídos de discípulos, para que estas palabras que le dan Jaime sirvan, nos entregue, Señor, sean bien producidas, Señor, de tu palabra. Alabado seas, bendito seas, por siempre, Señor. Que también la Virgen Santísima lo cubra con su manto protector, Señor, le dé la protección de madre que él necesita. Y sabemos que la madre siempre viaja con él donde él esté, viajas tú, bendita Santa Madre. Por eso te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Dios. Pero tenga la bondad de tomar asiento. Muy buenos días a todos y a todas. La verdad es una alegría inmensa de ver este grupo de hermanos, porque somos hermanos, pero también somos familia, porque Dios nos ha congregado con un solo propósito, nos ha congregado con un propósito de poder vivir mejor la vida de Dios, porque cada uno de ustedes yo conocemos a Dios. Muchos de los que estamos aquí hemos conocido al Señor en la renovación carismática, en esta bendita corriente, en esta bendita corriente donde hemos conocido un Dios vivo, un Dios que cumple lo que hace, lo que nos promete. Y hoy día en las profecías nos ha hablado muchas cosas, hermanos. Nos ha hablado muchas cosas, nos habló del amor entre hermanos. La palabra de nuestra hermana servidora nacional, pero del mensaje que nos dijo el Papa allá en Roma, de la paz. Que seamos portadores de paz. Pero la paz no se viene, no viene del aire. La paz la da Dios. La paz es un fruto del Espíritu Santo, que no se compra en una farmacia, sino que hay que pedirlo. Y hoy día y la mañana vamos a pedir mucho Espíritu Santo, porque aprendí de mi buen hermano Juan Falter, que fue uno de mis sacerdotes que me apoyó mucho en mi ministerio, en mi inicio. Él decía que siempre, siempre, todos los días tenemos que pedir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es una paloma, el Espíritu Santo no es un fuego, el Espíritu Santo no es agua, es como paloma, es como agua, es como fuego. El Espíritu Santo es Dios. ¿Y el Espíritu Santo dónde está? Está acá, hermano. No nos tenemos que andar buscando. Está acá, acá en tu corazón. Y yo creo que con las palabras que hoy día quiero dirigir, todos esta mañana, usted se vaya recontra convencido, porque pareciera que a veces nos hemos olvidado que el Espíritu Santo está aquí. Entonces vamos a, ojalá que hoy día la palabra que Dios me inspiró en estos días para compartir con ustedes, cale a lo más profundo de su ser, cale a lo más profundo de sus memorias, cale a lo más profundo de sus sentimientos, cale a lo más profundo de los sentidos, hermanos. Que cale lo más profundo de este lugar que estamos aquí. Este lugar vamos a llamarle el tabernáculo de Dios. Vamos a llamarle donde el Señor, la alfarería de Dios, porque ninguno de los que ha llegado aquí se va a ir como está. Se va a ir diferente. Se va a ir con una nueva visión de vida. Se va a ir con una nueva misión. Se va a ir con un nuevo propósito. Porque Dios nos va a mostrar propósitos. Dios nos va a mostrar para qué sirves, para qué fuiste llamado a este encuentro, hermano. Dios nos va a mostrar la voluntad, va a sanar nuestras cegueras espirituales,
porque eso es lo que necesitamos hoy día, una sanación profunda de las cegueras espirituales. Si nos vemos, hermanos, vamos caminando errantes. Si nos vemos, no sabemos encontrar la voluntad de Dios. Si nos vemos, no sabemos discernir la voz de Dios. Si nos vemos, no podemos ver al otro como hijo de Dios. Si no lo vemos como una competencia, como un peligro, hermano. Y quisiera entrar con una experiencia que hace muchos años, hace mucho tiempo, mi hermana Carolina, que va a descansar, me envió un cuento y me dijo: mira, Jaime, alguna vez este cuento lo vas a usar en una de tus prédicas. Y la verdad, lo he usado muchas veces porque creo que representa lo que cada uno es. Representa lo que cada uno es cuando antes de conocer al Señor, o cuando conocíamos al Señor y algunos hermanos y hermanas nos tomamos como años sabáticos, a veces nos damos el lujo de decir, bueno, ahora voy a tomar un tiempo. Y dice que era un pastor que tenía muchas ovejas, muchas, y un día en su pastoreo salió a pastorear, pero una de sus ovejas se perdió. Una de sus ovejas se quedó atrás y se perdió. Y pasaron cinco años cuando este buen pastor vuelve a encontrar esta oveja. Pero esta oveja estaba llena de lanar. Era 5 años que no fue tratada, que no fue alimentada debidamente, pero tenía mucha lana. Venía con sus pezuñas quebradas, pezuñas montadas unas sobre otras, y su caminar era más difícil. Y quizás tú, cuando antes conocías al Señor, eras esa oveja. Yo era esa oveja. Teníamos mucha carga, teníamos mucho peso, teníamos mucho dolor, teníamos mucha angustia, teníamos mucha confusión, había mucha soledad en nosotros. Cargábamos con el pecado personal, ese pecado que cada uno tiene, ese pecado que muchas veces tú no has sido capaz de confesar porque tienes vergüenza. Cargamos con el pecado social, cargamos con tantas heridas que traemos desde la concepción, desde nuestra gestación, desde nuestra primera infancia. Cargamos con todas las decepciones amorosas, cargamos con todos los fracasos, cargamos con todos los anhelos que no se han cumplido en nuestra vida. Y así llegamos al Señor. Llegamos, quizás cada uno en la renovación carismática se encontró con ese buen pastor que se llama Jesús. Y ese Jesús le bastó solamente un momento, le bastó dar su sangre, dar su vida por ti y por mí. Y nos sacó el peso del dolor, el peso del fracaso, el peso de la decepción de la vida. Bastó su sangre preciosa para darnos vida y darnos, abrirnos el cielo y abrir el cielo para que tú y yo podamos caminar. Bastó su sangre preciosa para poderte sanar el caminar hacia el cielo. Todos nosotros vamos camino al cielo, hermano, pero necesitamos caminar bien, y el Señor es muy providente. Hoy día nos ha invitado a este encuentro para limar nuestras pezuñas, para sacarnos todo lo que nos está impidiendo caminar en libertad, caminar en esa paz que el Santo Padre nos ha pedido en Roma. Por eso hoy día el Señor quiere renovar esa experiencia. ¿Y quién es el encargado de renovar esa experiencia? Es el Espíritu Santo. El lema de este evento, el lema de este encuentro dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Repítalo: el Espíritu de Dios está sobre mí. Dígale al que está al lado: el Espíritu de Dios está sobre mí. Bien. Sobre ti, no vengas a decirle al otro que está sobre el otro. Primero dígale al
Dice la palabra: el Espíritu de Dios está sobre mí. Él me ungió para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Palabra de Dios. Hermano, si nos vamos un poquito antes de este texto, Jesús venía de un bautismo, venía de 40 días en el desierto, venía con una unción de Dios, venía con una unción de Dios, venía con un poder, venía con una autoridad de Dios. Y cuando se para a leer el texto de Isaías, la profecía, lo dice con una autoridad también, una autoridad que viene de lo alto, que ningún ser humano le podría haber dado. Venía de lo alto esa autoridad, y por eso él dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido. Y yo quisiera compartir tres puntos sencillos esta mañana sobre este texto de la palabra. Primero, este toque de Dios, de decir que el Espíritu de Dios está sobre él, hoy día también nos lo dice a nosotros, porque nosotros somos la prolongación de Cristo aquí en la tierra. Es decir, hermano, el que te ve a ti y el que me ve a mí tiene que ver a Cristo. Ahora, yo no sé cómo lo verá el que está al lado en este minuto, pero usted tiene que reflejar ¿a quién? A Cristo. Y para eso necesitamos la unción del Espíritu Santo. Necesito el toque de Dios. Y te voy a invitar a conocer tres cosas que el Señor nos invita a través de esta lectura. Primero, así como Jesús es ungido, tú estás llamado también a ser un ungido de Dios. ¿Qué eres un llamado? A ser un ungido para dar buena noticia a los pobres. Segundo, eres voz de Dios para anunciar libertad a los cautivos y ciegos. Primero, somos ungidos. Segundo, somos voz de Dios. Y tercero, somos canal de Dios para poner en libertad a los oprimidos. ¿Amén? Bien, para que no se olviden, somos ungidos, tóquese la cabeza, somos ungidos de Dios. Ahora, haga esto: somos voz de Dios. Voz de Dios. Soy voz de Dios. Y tercero, soy un canal. Soy un canal. Soy un canal de Dios. Querida familia, Renovación Carismática, nosotros cantamos mucho: hay una unción. ¿Ah? Cantamos mucho ese canto: hay una unción. Y en nuestras oraciones nos llenamos diciendo en nuestra boca: dame la unción, dame unción. Pero no hay unción sin misión. No hay unción sin misión, hermano. Dios no te da una unción para que tú te quedes estático, sentado ahí, sino que Dios te da la unción porque Él te quiere usar. Él te quiere usar como un instrumento de Él, genuinamente. Y digo genuinamente porque el Espíritu de Dios está ¿dónde? Sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí. No es cualquier Espíritu. Es el Espíritu del resucitado. Es el Espíritu del Dios que sana. Es el Espíritu del Dios que libera. Eso que está hablando, como
personal. Dios quiere usarnos y Dios quiere que tú tengas la unción. Y la unción, hermano, una vez yo pregunté en mi corazón a Jesús, porque toda la gente hablaba de unción, unción, dame la unción, Señor. Y en mi inocencia que tengo todavía, en mi habitación le pregunté a Dios, ¿qué es la unción? Yo no soy tan entendido como otras personas tan elevadas. Y el Señor me respondió de manera muy sencilla. Me dijo, la unción es la presencia sensible de mi espíritu. Es decir, la unción, cuando un músico tiene unción, un predicador tiene unción, un servidor tiene unción, esa unción toca a otros, hermanos. Esa unción, esa persona siente el poder de Dios. Por eso muchas veces cuando oramos, cuando cantamos, uno dice, oh, ese canto me tocó, ese canto sentí una corriente, sentí un fuego, sentí un ánimo, me sentí sano. Cuando escuché a tal persona, sentí una unción, esa es la unción, hermano. Es esa presencia sensible de Dios. Y Dios quiere darte la unción porque a través de ti Él quiere hablar. A través de ti Él quiere que de tu boca salgan palabras de vida, palabras de esperanza, palabras de ánimo, hermano, porque hoy día vivimos en una sociedad donde todo el mundo se queja. Y nosotros que hemos conocido la experiencia de la alabanza, nosotros sabemos que el que se queja ata las manos a Dios. La alabanza es lo opuesto, le soltamos las manos a Dios, le soltamos para que Él pueda actuar libremente, pero la queja, cuando tú y yo nos quejamos, le atamos las manos de Dios y detenemos la unción. La unción que quiere tocar de ti primero, porque la unción pasa por ti primero. Cuando tú oras por alguien, la unción pasa por ti primero. Cuando yo predico, la predica pasa por mí primero, para que llegue con unción, con un toque de Dios. Cuando oramos por sanación, la unción pasa por nosotros, porque Dios quiere usarnos, hermano. Dios quiere usarnos. Y en este último tiempo, he visto milagros. Quiero detenerme en uno, porque tiene que ver con el siglo XXI, que es hoy día el siglo XXI tiene enfermedades emocionales. Las psiquiatrías están llenas. Toda la gente está llena y cuando alguien está mal, lo primero que uno va, dice al psicólogo. En Argentina conocí un hombre que llevaba 10 años con insomnio, 10 años. Y fue a una noche de adoración, de oración, donde lo único que se le predicó ahí fue el señorío de Jesús. Y cuando nosotros hablamos de señorío, quiere decir que Dios toma gobierno sobre esa situación. Él aceptó a Jesús como Señor. Le dijo, Señor, sé Señor y toma gobierno sobre este insomnio de 10 años. Él, para poder dormir 3 horas, tenía que tomar fármacos y tenía que tomarse todos los días un Fernet para dormir 3 horas. El médico lo había sentenciado diciéndole, usted no se va a mejorar. Usted va a tener que vivir eternamente con los fármacos. Eso es lo que se llama las sentencias médicas. Muchos de los que están aquí están atados porque vienen con sentencias médicas.
atadura. Es como una maldición. Nosotros venimos aquí sentenciados. Que a tal hora tengo que tomar un medicamento, una sentencia médica. Pasaron 2 días, él vuelve y fue a dar testimonio de que Jesús lo había sanado. Esa noche se fue, ese lunes se fue y no tomó fármaco, no tomó Fernet porque llegó agotadísimo, con deseo de dormir. El martes no tomó fármaco, no tomó Fernet, y el día miércoles fue a dar testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. La unción de Dios, el poder de Dios bajó sobre su vida, bajó sobre la raíz, no sobre el síntoma, sobre la raíz de esa enfermedad. La unción de Dios es la unción, es untar. El Espíritu Santo lo untó de sanidad, y es lo que tú hoy quieres llevarte de este lugar. El Espíritu nos va a untar como se unta un pan con mantequilla, así nos va a untar. Pero tienes que estar abierto, hermano, porque la unción primero Dios la quiere dar aquí primero, para que luego tú seas un canal, seas voz de Dios para otros. Porque para que no haya unción sin misión. No puedes decir yo tengo la unción de Dios y te quedaste en tu casa. No hay unción de Dios si usted no quiere ser instrumento de Dios. Matrimonios, padres, ustedes tienen la unción de Dios cuando un hijo se enferma. Tienen la unción para orar. Tienen la unción para liberar. Tienen la unción de acercar a Dios al corazón de ese hijo. ¿De para qué? Para que ese hijo se libere. Usted no tiene que buscar personas especiales, con carismas especiales. Ustedes, por el sacramento del matrimonio, tienen la unción de Dios. Y uno, este matrimonio tiene la unción para hablar unos por otros. Dios, hermano, quiere convidar nuestra unción. Por eso, el Espíritu de Dios está sobre mí, dígalo. Está sobre mí. Tiene que convencerse. Tiene que convencerse que el Espíritu de Dios está sobre mí. Segundo, nosotros somos la voz de Dios aquí. Hermano, tenemos que tener ser voz de Dios. Hoy día la gente tiene un lenguaje muy negativo. La gente, por lo menos a veces en los grupos de oración, yo escucho, dice, ya no es como antes. ¡Qué tiempos aquellos! Pero yo soy cada vez más convencido que si nos ponemos a mirar para atrás, el mejor tiempo es hoy. Porque hoy renovación carismática se va a aplaudir, aplauda, que se note. Pues hoy, porque los primeros años vivíamos muy emocionales. Si tú estás aquí, hermano, es porque Dios caló en tu vida. Dios hizo historia en tu vida, hizo historia. Nosotros no estamos aquí por buscar una sensación emocional. Estamos aquí porque queremos agradecerle a Dios, primero que nada, que Dios nos haya llamado en esta bendita corriente de gracia, que es una corriente donde no hay clasismo. No tendría que haber clasismo. Porque en esta corriente de gracia tienen espacio todos. Todos tienen espacio. Y esos son los pobres.
de nosotros éramos pobres. Y Dios usó a una persona. Dios usó a una persona y fue voz de Él para decirnos una buena noticia, que Dios nos ama. ¿Cuántos de nosotros necesitábamos escuchar y necesitábamos experimentar el amor de Dios? ¿Cuántos de nosotros, sobre todo las personas más de edad, que venían de una escuela tradicional de la iglesia, tenían que saber que no tenían un Dios castigador, que tenían un Dios que por sobre todas las cosas los ama, que por sobre todas las cosas que desde la eternidad Dios los pensó? Y como dice Sabiduría 11, versículo 24 al 26, que Dios ama todo lo que crea. Porque si no te hubiese creado, si Él hubiese visto que tú eras una persona importante, dice esa palabra, no te hubiese creado. ¿Y cuántas veces nosotros nos complicamos existencialmente? ¿A qué vine a este mundo?, dice el Señor. Yo no tengo, me quiero morir, no valgo nada. ¿Cuántos de nosotros tenemos en nuestra boca y en nuestros pensamientos negatividad? Y hoy día necesita el Espíritu de Dios, anda buscando personas sensibles para que tú anuncies a otro y seas voz de Dios para poder llegar a todas esas personas que no se sienten nada en esta vida. Hermano, el día que lleguemos, aquellos que son exiliados muchas veces por su forma de ser, por su sexualidad, ese día cuando lleguemos a esa gente, este lugar va a estar más lleno que aquí. Porque cuando una persona es tocada en su esencia, llama a otros. Cuando podemos tocar un alcohólico, un drogadicto, ese va a traer a otros a este lugar. Hermano, para ser voz de Dios tenemos que salir de estas cuatro paredes. Para ser voz de Dios no nos podemos estar auto-predicando nosotros. Yo creo que después de este encuentro, después de este gran júbilo de estos 50 años, la renovación, hermano, tiene que salir. No nos podemos quedar en nuestros grupos piadosos, en nuestros grupos que bien estamos, hasta mate tomamos, dicen algunos, hasta mate tomamos, hermano, hasta mate. Pero no pasa nada, hermano. Porque muchas veces hay comunidades que ni siquiera tiene alguien que hable de la palabra de Dios. Que alguien nos explique la palabra de Dios. ¿Y quién tiene que hacerlo? Nosotros. Porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Y el Espíritu está de mí, porque si usted tiene miedo, si usted trae una herida de vergüenza porque cuando fue pequeño lo ridiculizaron, o porque lo compararon con otras personas, con su hermano, con su primo, con el amigo, porque los padres hacen eso, comparan. Si usted trae esa herida, pida hoy al Espíritu Santo que le sane. Sáname del miedo, Señor. Sáname de la raíz del miedo, sáname de la raíz de la vergüenza, sáname de la raíz de la inseguridad, sáname de la raíz de la timidez, porque eso es simplemente el síntoma, pero usted no sabe dónde está la raíz. Estás llamado a ser voz de Dios, hermano, porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Y por último, la palabra nos invita hoy día a ser un canal de Dios. ¿Y qué significa ser canal? Ser canal es, para ser canal usted tiene que llenarse cada día del Espíritu Santo. Hermano, es una experiencia que a mí me dio muchos años. Yo nací en esta comunidad, yo solo. Yo hace 32 años, un 22 de mayo de 1985, a las 18:30 horas, yo conocí al Espíritu Santo en esta diócesis de Osorno. Estoy agradecidísimo, porque en esta comunidad de Osorno yo conocí a Dios. Y la mujer que fue instrumento de Dios fue Eva Sangüesa, una mujer santa que hoy día tiene
durante todo ese retiro. Me hablaron en chino, es más de algunos, si hay alguien aquí que viene nuevo, ahí sí no entiendo lo que dice el hermano, muy simpático el hermano, muy hermoso el hermano, pero no entiendo mucho lo que dice el hermano, pues bien, puede que aquí en la asamblea haya alguien que vino por primera vez y no entiende lo que yo estoy hablando. Yo estaba así. Y esa mujer dijo, quiero orar por los jóvenes de Valdivia. Éramos 12. Yo dije, interiormente esta vieja tampoco. ¿Qué? Yo no estaba nacido de nuevo, hermano. No seamos cínicos. No seamos cínicos. Y aún siendo renovado, a veces se nos salen las palabritas. Interiormente obedecí. Y ella queda al lado mío y se pone a orar por mí. Y todos, en círculo. Y cuando esa mujer empezó a orar, yo me sentí desnudo ante Dios. ¿Usted sabe lo que es quedar desnudo? Quedar desnudo ante Dios es que Dios te muestre tu verdad. Quedar desnudo ante Dios es que tú no muestras máscaras, no muestras caretas, no te escondes. Y empecé a ver mi vida con los ojos de Dios. Y eso para mí el inicio de una sanación interior. Que lo opuesto a una regresión, como una mujer en Argentina me dijo, yo iba a pagar mucha plata en Argentina por una regresión. Y en este retiro de sanación encontré la raíz. Pero Dios le mostró la raíz, no el síntoma. Y ese día, esa santa mujer oró. Y cuando empezó a orar, yo me sentí desnudo ante Dios. Porque esa mujer estaba haciendo canal de Dios. Esa mujer estaba haciendo voz de Dios. Esa mujer tenía la unción de Dios. Y comencé a llorar. Pero mi llanto no es como el llanto de muchas a veces, sobre todo las damas que toman, se pintan, ríen a veces, y están como... ¡No! ¡Es un llanto desgarrador! ¡Es un quebrantamiento del alma! ¡Mi alma estaba postrada ante Dios! ¡Mi alma se postró ante Dios! ¡Mi alma! Y un alma cuando se postra ante Dios no puede quedar así, ¿no? ¡Se quebranta! ¡Uno llora, hermano! ¡Uno se lamenta de su pecado! ¡Se lamenta! ¡Gime! Y esa mujer me dijo una sola cosa. Es el amor de Dios, Jaime. Eso nos estaba diciendo, vengan a mí los que están cansados.
hermano querido. Dios quiere que seas canal. Yo quiero que te pongas de pie. Ministerio, misterio, no sé qué será. Eso es misterio, ministerio. De frente. Hermano, somos familia. Usted no conozca a la persona. Busque a alguien. ¿Ok? Busque a alguien. Que nadie se quede solo. Que nadie se quede solo. Mira, eres importante para todos. Segundo paso. Quiero que uno sea A y el otro sea B. ¿Ya? Uno va a ser A y el otro va a ser B. Si B va a recibir la oración y A va a orar, luego vamos a cambiar. Pero no haga todavía nada. Vamos a pedir la unción de Dios aquí. Tiene que bajar. Ni siquiera la toque a la persona todavía. No la toque. Abra sus manos. Dios quiere darte unción primero. Dios quiere sanar tu mudez. Y Dios quiere que tú seas un canal del Espíritu Santo. Un canal de Dios. Pido a ti, María, que pidas por cada uno de los que estamos aquí, principalmente.
principalmente por aquellos más débiles. Pide a Jesús tu madre por lo que yo no sé pedir. Y ahora hazme decir en el nombre de Jesucristo. Yo impongo mis manos ahí en el hombro, ahí en los hombros, coloque la mano suave, sin cargarse. Cierre sus ojos. Yo voy a hacer una oración general, pero usted haga la suya. Padre, gracias Jesús por esta hermana, por esta hermana que estoy tocando. Primero que nada, Espíritu Santo, quiero pedir tu amor para ella, tu amor para él. Ámale como nadie le ha amado en esta tierra. Que experimente tu perdón, Señor, que experimente que le estás abrazando con todo un amor paternal y maternal. Espíritu Santo, ven sobre él, sobre ella en este día. Ven con poder, Señor, ven a acariciarle, Señor. Ven hoy día que ella vuelve, se encuentre contigo. Casa, quita todo el peso que trae, ese lanar que trae. Lima sus uñas espirituales. Oh, dale hoy día sandalias nuevas, Señor, para que puedan caminar hacia el cielo. Espíritu de Dios, Shiri Habai, Shemai Yabara, Shia Habara, Shabara Yabara Yabara. Oh, Shabbat, ore, ore fuerte, hermano, ore. Oh, Bashima, usted es voz de Dios, es voz de Dios. Abashima, Hayas, Sabar Yabara, Shabara, Shiri Yabara, Sabara Yabara, Shiri Yabara, Sabara Yabara. Oh,
de la fe.